Dania Martínez ha trabajado por más de 5 años en un proyecto llamado Producción de una lectina recombinante con potencial anticancerígeno y nos cuenta el camino que ha recorrido. En realidad yo era muy mala para química, biología, para las ciencias, me consideraba mala, pero más bien yo siento que era porque no había despertado, no conocía realmente de qué se trata la ciencia. Y entonces pues ya tener un poquito más de acercamiento con investigadores, que te pueden enseñar como otra cara de la ciencia, un poco más profunda, cambió mi visión completamente y me gustó. Bueno, en cuanto entré a la carrera yo me enamoré completamente y algo que yo le digo siempre cuando doy clases a los alumnos es que me di cuenta que la ciencia es padrísimo, porque es como jugar a ser un niño toda la vida. Cuando eres niño tú te levantas, tienes una pregunta, tienes formas de experimentar y tratar de responder tus preguntas, ¿no? Y con ciencia es exactamente lo mismo, un día tú te levantas, estás en la cama pensando, ¿y qué pasaría si modifico genéticamente esta levadura para producir tal proteína que nos ayudará en cierta enfermedad? Y lo padre es que tú tienes la ventaja de llegar al laboratorio y tener todas las herramientas y el conocimiento necesario para poder poner a prueba tu hipótesis, ¿no? Si realmente amas lo que haces, es padrísimo, ¿no? Es como jugar todo el día. Los obstáculos que hay para ciencia en México, es un poquito complicado a veces tratar de conseguir recursos para un proyecto, entonces que hay que ingeniárselas a veces, ¿no? Como el ingenio del mexicano ahí entra mucho. Pero yo creo que los inconvenientes más fuertes que experimenté fueron dos. En mi proyecto de maestría, que tuvo como fin generar una proteína terapéutica para cáncer de colon, inicialmente yo comencé a trabajarlo hace más de 6 años. Y la primera aproximación que tuvimos fue por medio de plantas transgénicas. Modificábamos genéticamente plantas de frijol para obtener la proteína. Pero resulta que por cuestiones ajenas al área científica, en realidad fueron por cuestiones políticas, de repente todos nuestros materiales biológicos y nuestro material genético se quedaron dentro de un laboratorio al que ya no pudimos ingresar, te digo, por cuestiones pues, meramente políticas. Y entonces ahí estaban el trabajo de 2 años, y no solamente mío, ¿no? De muchas personas, todo estaba encerrado, no podíamos tener acceso a él y pues las plantas fueron muriendo, obviamente las construcciones se perdieron. Y entonces en ese momento a mí me faltaban 6 meses para terminar la maestría y eran mis muestras, era con lo que yo tenía que trabajar y fue como un momento de desesperación, ¿no? Tenía 6 meses para concluir la maestría y tenía que empezar de cero porque todo el material que ya se había generado en los años anteriores se perdió. Y entonces un poquito mi asesor, en ese momento el doctor Blanco, tuvo a muy buen ver que yo estaba un poco frustrada y desesperada y me dijo que escribiera una revisión, que empezara a escribir un review sobre lo que yo estaba haciendo, etc. Entonces cuando empecé a revisar artículos, artículos científicos acerca de lo que yo quería hacer, empecé a encontrar un nombre muy recurrente que era John Gatehouse, ¿no? Entonces este doctor es un inglés que es experto en la producción de proteína, de lectinas recombinantes, que era lo que yo estaba haciendo y que tenía muy buenos rendimientos. Y entonces me acerqué a mi asesor y le dije, ¿por qué no me voy con ellos? Es uno de estos momentos en donde tienes que tomar los riesgos y tienes que tomar decisiones porque si no las cosas no van a avanzar, ¿no? Y entonces llegué allá y afortunadamente las cosas salieron muy padres. Avanzamos mucho en nuestro proyecto en poco tiempo y fuimos capaces de generar no solamente resultados de una tesis de maestría, mucho más allá de eso. Y hasta ahorita estamos muy contentos con las puertas que se abrieron gracias a esa colaboración. Pero no se trata de decir, no se pudo, las cosas estuvieron difíciles. Se trata de buscar alternativas, de buscar opciones y de lanzarse a los riesgos, porque realmente no hay otra forma de obtener las metas si no es tomando riesgos. No te pierdas en el próximo Intersecciones la segunda parte de esta historia. Reportó Fernanda Llanos.